Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Nos visita el día de hoy el doctor Adam Carremans Locke, quien es investigador del Jardín Lancaster y profesor de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Adam, bienvenido a Conciencia. Gracias, Gustavo. Vamos a hablar de un tema apasionante, pues estoy seguro que nos va a encantar: relaciones entre las orquídeas. Y sus polinizadores. Pero antes de entrar en materia, yo le quiero preguntar a Adam, ¿qué lo inspiró a usted estudiar orquídeas? Bueno, es una bonita pregunta. Eh, en realidad, yo empecé con las orquídeas cuando tenía como 12 años. Muy joven. Muy joven, sí. Muy joven, sí. Eh, obviamente, no al nivel de ciencia, pero, pero en casa mi mamá tenía una colección de orquídeas, como, como en muchas casas aquí en Costa Rica. Y, y yo me levantaba y iba con, a jugar con los amigos y siempre traía, vivía en un lugar donde habían muchas orquídeas silvestres y cuando habían árboles caídos, ramas caídas y yo veía orquídeas, las traía a la casa y mientras iban floreando, lo que yo siempre quería saber era cómo se llamaba. Entonces, el hombre científico. Sí, o sea, ¿qué, qué era esa, esa especie que yo tenía ahí? Y entonces, así fue como lentamente me, me fui enamorando, digamos, de, de ese trabajo, y, y al final, pues, eso es lo que, lo que ahora hago como investigador. Destaquemos la importancia de las orquídeas: la gente piensa que es solo la belleza. Eh, hay, hay muchas otras cosas que se ignoran realmente en las orquídeas. Des, de, de, hagamos, hagamos un recuento de esa claro. importancia del grupo de orquídeas. Bueno, aparte de, de esa parte ornamental que, que mencionás, eh, las orquídeas cumplen otras funciones. Eh, algunas eh, son, por ejemplo, alimenticias. Eh, mucha gente no sabe, después vamos a hablar de eso, pero mucha gente no sabe que las vainillas, por ejemplo, son, son orquídeas. Eh, el extracto de vainilla... Es algo que se, que se saca de un fruto de una orquídea. Y, pero y eso además, es muy importante, Adam, porque la gente piensa que la vainilla es algo artificial, algo hecho en el laboratorio. No, claro, ahora la mayoría, como todo, puedes comprar vainilla artificial, o cualquier sabor lo puedes comprar artificial, pero la, la vainilla, digamos, para los restaurantes más finos o para eh, los helados y así, se usa una vainilla natural que viene todavía del fruto de una orquídea. Y como ese caso, hay muchos otros. Eh, en Turquía, por ejemplo, se, se bebe un, un extracto de orquídea, de, de la raíz de orquídea. En África, utilizan partes de orquídeas eh, para hacer eh, eh, salchichas. Eh, y, y, y así hay muchos otros casos donde, donde se utilizan. ¿Salchichas y, para pelos calientes? Sí, sí, sí. Sí, sí sí digamos, chorizos y salchichas, ya mezclas de, de orquídeas, bajo las creencias de que eso. Eh, va a ayudar de alguna forma no sé, al, al bienestar de la persona pero pero bueno ese es otro tema igual se usa qué interesante. Eh, y bueno aparte de eso también las orquídeas se utilizan eh, para efectos de, de ver el cambio climático y entonces como un recurso para ver qué tan alterados están los bosques y qué efectos tiene eh, la, la gente sobre, sobre la desaparición de especies y entonces las orquídeas son un indicador porque hay ciertas orquídeas que son de, de los bosques primarios, ciertas orquídeas son de bosques secundarios, ciertas orquídeas son de zonas alteradas, entonces son un buen indicador de estos cambios. Y interesante. De estas eh, ¿Recordamos, Adam, cuántas especies de orquídeas existen a nivel, a nivel del planeta? Sí, eh, bueno, se estima que hay más o menos 25.000 a 30.000 mil eh, especies de orquídeas eh, y en Costa Rica hay tenemos. Unas cosas que son así chiquititillas. Diminutas, sí. Hay, sí. Que verlas, hay que verlas eh, con estos aparatos. Cierto, hay orquídeas que van desde un par de milímetros, eh, o sea, que le caben a uno en un dedo, hasta orquídeas que tienen el tamaño de un arbusto grande, un par de metros. Qué extraordinario. Y en nuestro país. En Costa Rica tenemos más o menos 1.600 especies en este momento registradas, pero como parte del, de la investigación que se hace en el Jardín Botánico Lancaster eh, y Universidad de Costa Rica en general, se eh, incrementa este número anualmente. O sea, 1.600 aproximadamente en, en todo el país. Sí, en todo el país. Y, y perdone que insiste en números, en el Jardín Lancaster, ¿cuántas de estas 1.600 podemos tener? Ah, en cultivo probablemente hay un, unas mil especies. Mil especies. De estas, es, sí. Muy significativo. Sí, claro. Y tenemos de algún otro país alguna orquídea que, que no sea nativa de Costa Rica. Sí, claro. Eh, en el ángel bueno, la colección más grande son de orquídeas nacionales, pero pero también hay orquídeas de toda América Latina. Y inclusive hay algunas especies que, que hemos hecho, que hemos logrado eh, adquirir con intercambios con otros jardines botánicos, eh, entonces tenemos colecciones de especies de Asia y que... Bueno, no se ven con, muy, con mucha frecuencia aquí en vivas, Costa Rica. Es, vivas, estamos sí, hablando de... Sí, sí, plantas vivas. Plantas, plantas vivas. Sí, eh, hablemos de los polinizadores. ¿Quiénes sí. son esos polinizadores de, de, de orquídeas? En términos generales. Claro, bueno, la gente tal vez no sabe que las orquídeas eh, suelen ser muy específicas en sus relaciones de, de polinización, entonces requieren normalmente de, de, de un organismo específico, digamos en este caso eh, agentes bióticos, entonces estamos hablando de, de insectos, estamos hablando de, en especial de avispas, de abejas, pero también de moscas, eh, también hay orquídeas que son polinizadas por colibrís, entonces hay polinización por aves. Y hay una especificación impresionante, ¿verdad? Más adelante vamos a abordar algunos de estos de esos casos como ejemplos. Ejemplos sí, llamativos, ¿verdad? De hecho, la gente suele decir, es un poco un mito, una, de que las orquídeas son muy evolucionadas. Uno escucha eso con frecuencia. Eh, no se podría decir que una orquídea es muy evolucionada como tal. Lo que sí sucede es que ha adquirido en poco tiempo, porque son relativamente recientes, eh, en poco tiempo muchísimas características y una diferenciación muy grande, para ser muy específica en cómo, cómo es polinizada y luego vamos a hablar de esos casos. Impresionante. Eh, en, en términos de abióticos, polinizadores abióticos, ¿qué tan importante es el viento, el agua en la polinización de las orquídeas? Eh, normalmente el viento y el agua en polinización no juegan un papel muy importante. Eh, sin embargo, eh, se han visto, se han reportado casos, por ejemplo, donde el agua eh, es capaz de polinizar una orquídea. Eso suena un poco raro, pero eh, unos científicos encontraron que, por ejemplo, las plantas a las que les caía lluvia con frecuencia, eh, estas gotas caían de cierta manera que hacían que el polen de esa orquídea brincara y cayera otra vez dentro de ella misma. Es una cosa un poco extraña, pero, pero sí puede suceder y bueno, estas personas lo, lo documentaron. Aparte de eso, no es muy generalizado. Pero lo que sí es importante es que el viento, por ejemplo, es el agente principal de dispersor de las semillas. Eh, las semillas de orquídeas, casi en su totalidad, se dispersan por el viento, son como Perfecto. un polvo. Que... Permíteme hacer una pausa y continuamos hablando de este extraordinario tema en el siguiente segmento. Ya regresamos. Continuamos conversando sobre polinización en orquídeas con el doctor Adam Carremans, investigador del Jardín Lancaster y de la Escuela de Biología. Metodología, coméntenos cómo, cómo estudian ustedes estos fenómenos de polinización, tanto en el campo como en invernadero, Adam. Claro, eh, la, el estudio de la polinización, a diferencia de otros, es bastante, eh, toma bastante tiempo y es de paciencia. Ese es el truco mayor que hay. Porque muy lento. Es muy lento. <laughs> es muy lento. Porque vos tenés que, imagínate, tenés que ir al campo, tenés que encontrar la, la especie de orquídea. Tenés que encontrar esa especie de orquídea en flor en ese momento. Y además de que tiene que estar en flor, tenés que poder documentar una visita de algún insecto, un polinizador, un, una avispa, lo que sea. Eso es lo que lo hace bastante complicado. Entonces, ¿Utilizan cámaras? ¿Cómo hacen? Nosotros Cuántenos. normalmente, entonces, eh, primero que nada, como tenemos las orquídeas en, en Invernadero, en el Lancaster, no es un ambiente totalmente artificial, tampoco lo es natural completamente, pero entonces ahí hay visitas. Entonces ya nosotros vamos con una idea de qué es lo que podemos encontrar y qué andamos buscando. Porque uno va al campo y no sabe exactamente, bueno, como todavía no se conoce, de la mayoría no se sabe quiénes lo polinizan, uno no sabe si está buscando una polilla nocturna o una abeja que visita en las mañanas calientes o una mosca que prefiere las tardes frías o está buscando un colibrí. Entonces, como no sabes, normalmente tienes que ir un poco anticipando todas estas cosas. Una de las cosas más importantes es entonces el uso de cámaras. Eh, puedes usar... Tanto cámaras regulares como cámaras trampa. La ventaja de las cámaras regulares es que vos pones a grabar y te puedes ir. Es importante que no te quedes ahí porque asusta, normalmente asustás al, al polinizador. O sea, ya sea porque olés o porque eh, siente tu presencia, lo que sea. Pero. Tiene la desventaja que tienes que grabar ahí y no sabes qué estás grabando. Podría ser que no estés grabando nada. nada. Claro. Y de hecho nosotros hemos pasado horas y horas en el campo y tenemos horas de grabación y no, no tenemos no nada, nada, absolutamente nada. Eh, las cámaras trampa tienen la ventaja que ellas se activan normalmente por movimiento. Y entonces vos puedes instalar la cámara y cuando algo llega, él tira fotos o, o empieza a, gra o a grabar. Aunque sea un insecto minúsculo. Ahí está el detalle. Entonces las cámaras trampas funcionan de maravilla para las cosas grandes, pero para las cosas pequeñas no funcionan bien. Porque, claro, que un movimiento de una mosca es como cualquier movimiento de hojas o de las mismas flores dentro del, del bosque. Entonces él no puede distinguir entre una, una cosa y otra. Entonces las cámaras trampa, en teoría suenan de maravilla, pero no hemos podido, digamos, eh, utilizarlas al máximo. O aprovecharlas al máximo justamente por estos, este fallo técnico que tiene. Que yo es, me imagino para un colibrí, sí si es eh, suficientemente. Para efectivo. un colibrí podría funcionar. Eh, para algunos insectos grandes, tal vez abejas grandes, podría funcionar. Eh, yo creo que es cuestión de, de ir afinando los detalles del, del mecanismo, de cómo funciona. Pero bueno, por ahora hemos tenido más que nada que utilizar, eh, digamos. La manera tradicional que es poniendo la que, cámara. Créame que le y comprendo perfectamente lo difícil, lo lento que pueden ser estos, estos procesos de, de, de información científica, eh, Adam. Uh -huh. eh, de, procesos de mucha paciencia. Sí, 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 claro. A veces, de, a veces son años de que, de que vas y buscas y no encontrás no encontrás las plantas, no están en flor o sí están en flor pero ya están pasadas. Llegas y no hay ninguna visita. Entonces, sí, imagínate que en condiciones naturales, eh, normalmente las orquídeas, por lo menos las que hemos visto, están produciendo de todas las flores que se producen, un por ciento se poliniza o dos por ciento. Entonces esto quiere decir que, que son eventos raros, o sea que la visitación es rara, es baja y, y sencillamente no ocurre tanto como uno quisiera. Entonces, documentarlo es bastante. Normalmente es bastante difícil. De, la, de las mil especies que ustedes tienen en, en, en invernadero, digamos en el, en el jardín, muy poca información sobre polinización de esas mil miles especies. ¿Qué, qué, ¿Qué porcentaje podremos decir, estamos seguros de que es polinizada por este vector? Ah, no, yo diría que de todas las orquídeas de Costa Rica, tal vez un, un 1%. Un 1%. ¿sí? Se sabe, es un misterio prácticamente. Sí, de la gran mayoría ni siquiera se sabe qué es, para empezar, qué tipo de organismo. Así de la gran mayoría. Y de muchos que sí se sabe qué organismo es, no hay ninguna documentación buena, o hay una foto de un insecto o un colibrí llegando a una especie. Pero sí, o sea, estamos hablando de que en polinización vos podés prácticamente entrar en terreno de nadie. No hay. es un tema virgen de interés científico sin lugar, sí. sin lugar a dudas del punto de vista científico y dada la complejidad digamos de, de los mecanismos eh, es un tema que, que puedes explorar muchísimo todavía y eso tiene una razón de ser Gustavo el, la polinización es una investigación que solo puedes hacer in situ en el lugar uh -huh. no la puedes hacer en los viejos herbarios de de Europa, donde están, o, o Estados Unidos, donde están la mayoría de los, de los especímenes de plantas. Y de, eh, entonces, como solo se puede hacer in situ, eh, es algo que se ha hecho muchísimo menos a lo largo de, de la historia de la ciencia. O sea, Antes, sencillamente, la gente no podía venir aquí a investigar las, las plantas, y entonces ahora que nosotros lo podemos hacer, porque tenemos los centros de investigación acá, en las universidades, entonces lentamente estos datos se van acumulando, pero eh, antes sencillamente no se podía hacer. De, dentro del campo de las orquídeas evidentemente hay gente interesada en, en, en taxonomía, hay gente interesada en, en funcionamiento. ¿Cuántos colegas suyos pueden haber en el planeta? En, en el planeta. <laughs> en el planeta. <laughs> Interesados en polinización pro, propiamente de, 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 de orquídeas. Yo me imagino que muy pocos. Bueno, en realidad, orquídeas, el tema de orquídeas tiene la ventaja y desventaja que hay muchísima gente trabajando en eso, relativamente. En orquídeas, ¿verdad? correcto. Pero lo que es polinización Den propiamente? Sí, dentro de polinización yo diría que es una fracción lo que hay. Eh, porque, como te digo, tienen. Están en red, están enlazados ustedes, eh, hay contactos internacionales, hay. ¿Hay colegas tuyos que vengan al país a, a colaborar en esos procesos de investigación? Yo diría que no hay como tal una red, pero diría que sí hay contacto. O sea, la gente en, en ese sentido sí, como hay escasez de información, busca muchísimo contactarse con otras personas. Se apoyan. Y se apoyan, sí. Yo diría que, que en ese sentido, eh, más bien las bases de datos que podemos eh, crear de, de información de, de polinización. Eh, requieren muchísimo y de, las de publicaciones ayuda. son pocas las publicaciones la son relativamente pocas sí Por, se publica muchísimo más sobre la, las nuevas especies Exacto. o la flora o descripción descripción de, de, de especies que, que de vamos a hacer una segunda pausa Adam, y continuamos con casos fenomenales casos extraordinarios de polinización en orquídeas ya regresamos Estábamos conversando con el doctor Adam Carremans, investigador del Jardín Lancaster y profesor de la Escuela de Biología. Adam, vamos a hablar ahora de casos singulares, casos particulares muy llamativos de polinización. Eh, y usted en su, en su literatura que me dio anterior, anteriormente, yo seleccioné algunos okay. que, que, que son sumamente llamativos de nuevo. El uso de feromonas como engaño para atraer moscas en las orquídeas miniatura. ¿Con cuál propósito? Coméntenos. Bueno, este es un, un caso que diría es extraordinario. Eh, las orquídeas en su gama, digamos, en toda su diversidad de, de estrategias de, de polinización han desarrollado, en este caso, en las orquídeas miniatura, en, en, en Costa Rica tenemos varias de ellas. Hay dos casos muy curiosos. Los insectos, eh, la mayoría... Bueno, muchos grupos de insectos pueden producir eh, diversos tipos de feromonas, o sea que ellos liberan estos, estos volátiles eh, y algunas de estas feromonas son lo que se llama una feromona sexual, que es una, un volátil que, por decirlo, llama a la pareja. Eh, pero hay otros tipos de feromonas, también hay feromonas que se llaman feromonas de agregación, que son las feromonas, por ejemplo, que producen las moscas de la fruta. Eh, las hormigas eh, usted ha visto que cuando usted deja un grano de azúcar ahí llega llega una hormiga y después llegan un montón y cuando usted deja un banano llega una mosca de la fruta y al rato llegan un montón bueno la forma en que llegan es con esta feromona la primera que encuentra el recurso libera una feromona y atrae a las demás ahora estas orquídeas miniatura eh, en un caso, se han adaptado para producir, imitar la feromona sexual, y entonces llaman al, a la mosca, digamos, en este, en este caso es una, un ciáride. Llega, llega a la mosca y copula, literalmente copula con la flor. Y al copular con la flor, eh, recoge los, los polinarios y después copula con otra, con otra flor, flor y, 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 y lo deposita. O sea, es, una, es una, una estrategia tan extraordinaria que, que las flores en realidad para, para uno no se verían como una mosca, pero el olor, esta feromona es tan fuerte en, en, su, en su convencimiento, pongámoslo así, que, que sencillamente completamente engaña la, a la mosca y la hace creer que, que está copulando con una hembra de, de, su, de su especie. Extraordinario, Extraordinario. Y, en el, y en el caso de las, de, de las que se agregan, hay flores también de estas orquídeas miniatura, el género Speclinia, eh, que producen también las flores estas liberan esta feromona de, de agregación y entonces las moscas de la fruta creen que otra de, de su misma especie las está llamando, entonces ellas llegan en, en digamos vari, varias siete, ocho, nueve, hasta diez eh, moscas a pararse encima de la flor porque están convencidas de que de que un una colega suya las, las llamó. Ah, qué y, impresionante. En el, y en ese andar ahí por la flor, nuevamente. Verdaderamente recogen. un engaño. Es un engaño. un engaño evolutivo. Es un engaño evolutivo. Impresionante. Eh, las moscas que se alimentan de hongos y las orquídeas Drácula. Este es otro caso bastante curioso. El, eh, el género Drácula es otro, otro género de, de, de orquídea miniatura relacionado a los dos anteriores. Pero en este caso, las Dráculas no usan una feromona lo que ellas han utilizado es un aspecto a hongo y un olor a hongo. Entonces atraen moscas que eh, tanto que pueden comer hongos como que eh, ponen los huevos en hongos. Entonces eh, llegan a las flores pensando que esto es un hongo y empiezan a caminar sobre la flor, recogen el polen y van a otra flor y lo depositan. Entonces, esto es una estrategia totalmente distinta, pero a la vez eh, similar en el sentido de que engañan a la mosca para que venga, haga, crea que está en, en un hongo, eh, se alimente, eh, ponga huevos si es del caso y, y recoja el polen. Increíble también. La avispa cazadora de arañas y la bracia que se conoce como arañita. De hecho las brasias, bueno, la gente que tiene orquídeas, eh, una de las más apreciadas son, son las brasias, se conocen en Costa Rica con, con ese nombre o a veces como arañita. Eh, son unas orquídeas que tienen unos segmentos muy largos y de verdad de alguna forma parecen un poco una araña, eh, no en el sentido estricto, pero por mucho tiempo se pensaba que... Eh, que las bracias eran polinizadas por avispas cazadoras de arañas. Hay unas avispas del, de, del grupo Pompilide que eh, efectivamente cazan arañas, les inyectan un, un paralizante y luego le ponen los huevos adentro, y, y creo que los, ahí nacen los, los, los huevos. Eh, y entonces se comen las arañas. Entonces la gente decía que las brasias eran polinizadas por ese, por ese insecto. Suena un poco como algo que sería poco probable, uh -huh. pero efectivamente logramos documentar con un video aficionado eh, que sí son las, estas avispas que visitan y polinizan las brasias, pero no las atacan. O sea, no es como pensaba la gente, que las, que las polinizaban porque las atacaban, no. Ellas llegan y probablemente hay un hay ya sea un néctar o algún aceite o algún olor que entonces, está en la flor, y la ellas trae. visitan las flores, se posan sobre ellas, no es una conducta agresiva lo que se ve, sí es algo muy rápido, pero sí es bastante bastante curioso porque es una, una abeja bastante grande, una avispa, perdón, bastante grande, eh, y bueno, el mito entonces de las cazadoras de arañas y las arañitas, es mitad cierto y mitad, y mitad falso. Mitad o sea, sí, era la, sí es la cazadora, pero no es porque las caza. Qué interesante. Eh, eh, ya, ya casi se nos va el tiempo. Hablemos de la vainilla. Yo creo que deberíamos destacar algo que usted me comentó, Antitos, de, de, del segmento. Todavía son polinizadas por el hombre. Sí. Las vainillas, eh, justamente por eso la vainilla comercial es un poco costosa, porque eh, la natural, porque... Todavía en todas las plantaciones a nivel mundial, la vainilla tiene que ser polinizada manualmente. O sea, hay alguien que, que debe, va, coge, que coge la flor, cada flor, y remueve el polen y lo mete otra vez en, en el estigma, en la parte femenina. Entonces, imagínate lo que eso puede elevar de costos, porque obviamente Por tampoco es tan sencillo. Y las flores solamente están hábiles unas horas de la mañana. o sea vos tenés que de fijo ir y a las 10 de la mañana de 10 a 2 más o menos, eh, polinizar todas las, las flores que hay porque ni antes ni después están viables y, y solo con la mano. Y la razón es, ahora hemos visto que hemos podido documentar acá, eh, con eso que te decía las cámaras y con mucha paciencia, con 12 estudiantes míos eh, en el Lancaster estuvimos documentando en Osa la polinización de vainilla y efectivamente eh, son unas abejas grandes que llegan a, a polinizarla, pero es muy inusual que suceda. Son abejas solitarias, entonces no hay manera de que vos puedas decir, bueno, voy a. Masivamente, digamos. Sí, voy a cultivar cultivo, esta. Voy claro. a hacer un cultivo de abejas y las meto en la plantación de vainilla. No se puede no hacer. No se puede hacer. Increíble, nada. muchísimas gracias por tanta información en este mundo extraordinario de las orquídeas. Bueno, con mucho gusto, Gustavo. Y... Les agradecemos muchísimo la, 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 la visita y no descartamos que muy pronto eh, conciencia esté nuevamente en el Jardín eh, Lancaster, bueno, con viendo mucho todos gusto. estos procesos. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.